Martina. Hola, Martina. Pero a Martina si no la conocíamos. Esta es mi sobrina, mi primera sobrina. ¿Qué? Mi primera sobrina. Mira, Martina. Parecía una mujer. Mira, ¿cómo está? De hermosa, Dios mío, Martina. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Martina. Martina. Es una gran sorpresa. Ha podido contar hoy con mi sobrinita, con mi amor, que siempre ha sido cómplice de todo esto que ha venido sucediendo durante tantos años. Ya son 16 años, 17 años de matrimonio. 3 de estar conviviendo y ya 14 de estar casados. Y siempre hemos estado. Perdón, mi amor, 17 felices años te faltó. Y comprometidos años, porque además de verdad siempre los hemos visto ustedes muy unidos, muy acompañados, no solamente pues por supuesto en el plano personal, sino en la carrera musical de Charlie. O sea, siempre has estado ahí detrás, acompañándolo, impulsándolo, apoyándolo, y eso también es muy bonito para él, ¿no? Claro, no, ha sido bien importante, no solamente el acompañarlo, sino que él se haya dejado acompañar, porque esa es otra, ¿no? Que algunas veces los artistas o cualquier hombre en general no le gusta que la esposa de pronto se involucre mucho con lo que ellos hagan en su oficio diario. Pero mi esposo siempre es una cualidad que tiene, que siempre quiere involucrarme. Yo bueno, creo que en todo, parte en todo. El éxito, además. En todo, sí. Fíjate que para mí ha sido súper importante poder tenerla no solamente como esposa, sino como compañera, como amiga. Su consejo es una persona que Dios utiliza mucho para hablarme, de una gran sabiduría, de un gran discernimiento para tomar cada decisión que hemos hecho. Fue las que más me insistió para hacer la música de la salsa. Qué mi esposa, aparte de venir de Cali, ella es amante de la salsa. Después de yo darme cuenta que no se lo pasaba, sino escuchando a Víctor Manuel, ya me empezaron a dar como celos y me tocó hacer un disco de salsa, a ver si me prestaba atención. Buenísimo. Con las bromas de Dios, ¿no? Porque me encanta la salsa, tengo esposo artista, pero yo soy la más amotra, la más arrítmica, la más para todo. No, mira, ¿y tu canción preferida de Charlie? Es que tengo muchas, pero la que más me gusta en Bolero, Nuestro Juramento. Uh-huh. Me encanta. Siempre se la cantaba, sí, se la dedicaba. Sí, normalmente, ahorita estamos viajando desde 6 años para acá, 7 años para acá, estamos viajando juntos a todo lado, y cada vez que tengo oportunidad de hacer la canción o me la solicita el público, mi amor sabe que cada vez que la interpreto es para ella, con mucho cariño. Y siempre lloro. No sea esta la excepción. Este público también te la pide. Ok. 1, 2, 3, probando. Sonido. Y dice. ¿Tenemos sonido aquí? Para escucharme un poquitito acá. Sí, claro. Hola, 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Tenemos sonido? Hola. Si nos dan aquí retorno sería chévere. Hola, 1, 2, 3. ¿Algo pasa? Vamos a ver. Está prendido. Hola. O si no, yo cuento. ¿Por acá? ¿Está? Sí, también. Sí. Pero que haya. Hay que estar escuchando. Si yo muero primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¡Tan bonito! Esa es una cancionzota. Y de esta producción de salsa, ¿cuál es tu favorita? Uy, me encanta, digo yo, me encanta Solo un cariño. Me encanta Un caso social. ¿Cuál de las tres mejor? ¿Y cómo hicieron? ¿Tú tienes una consentida aquí? ¿Una canción favorita? Bueno, realmente para mí todas son muy importantes, pero en sí, pues ha sido un gran catálogo que se ha manejado durante tanto tiempo a nivel de radio, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica.
y yo creo que todas son importantes para cada persona que conoce, por ejemplo, un caso social. Es súper importante. Esa yo la quiero oír. ¿Sí? Sí, sí. Entonces dice, ¿te lo tenemos sonido o no tenemos sonido? Sí. Ahora sí. Hola, ¿una orquesta? Con la orquesta. ¿Quieres con la orquesta? La tenemos. Dicen, bailar y gozar con Charly Sarr. ¡Vamos! Bueno, que haya le dan la devuelta.